Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta otra emisión de su informativo Tabandú. Ya hoy miércoles 2 de julio, como ven, ya estamos ya entrando a la segunda mitad del año 2014, como ustedes ven. Así que ustedes no se preocupen, ya vamos poco a poco aquí avanzando. Ya estamos por cumplir nuestro segundo mes de transmisiones aquí en tabandú.com. Esperemos que nos estés acompañando desde el principio y que esta mejoría que hemos hecho desde el principio hasta ahora te esté gustando y que sigas en contacto con nosotros. Recuerda nuestra red social Informativo Tabandú en Facebook, además también en Facebook tabandú.com, además el teléfono 520-5757, que es un teléfono particular, perdón, un teléfono fijo, para que nos puedas dar tus sugerencias, nos puedas dar todos tus comentarios, qué podemos mejorar, qué te gusta, qué no te gusta de tabandú.com. Déjame avisarte algo, te tengo una pequeña noticia, porque Tabandú, pues tú lo conoces, Tabandú, Tabandú TV, aquí como nos estamos viendo, como me estás escuchando, pero en los próximos días se reactivará Tabandú Radio, claro que sí, para que también nos escuchemos ahí por el internet, pero también que sea pura voz, una cosa más íntima, una cosa de nosotros. Empieza Tabandú Radio en los próximos días, ya pronto te diré más o menos cuándo y qué programación tiene. Esperemos que un servidor tenga un programa y todos los demás, y también si tú quieres tener un programa de radio, ya sabes cómo contactarnos, ya sabes cómo estar con nosotros. Así que pues, de eso no te preocupes, poco a poco te voy a ir informando de todo lo que está sucediendo aquí en tabandú.com. Pero bueno, vamos con la información del día de hoy. Nuestra compañera Elizabeth Manso se fue allá a una preparatoria que se encuentra en la colonia de Río Nuevo, en la cual se dio la clausura de cursos del CEBETIS, de esta ciudad, del CEBETIS 52. Como ustedes saben, el CEBETIS 52 salieron muchísimos alumnos, puedo decir cientos de alumnos. Ella fue a hablar con el subdirector de este lugar, el subdirector llamado, déjenme ver, Salvador Alcaraz, se llama el subdirector, para ver más o menos lo que sucedía, tanto en la clausura, también en el aforo de este lugar, y los requisitos para entrar, por si tú quieres entrar al CEBETIS. Pero bueno, vamos a ver la nota. Nos encontramos con Salvador Alcaraz, subdirector encargado del plantel CEBETIS número 52 en Zamora, Michoacán. Muy buena tarde. Buenas tardes. Díganos, ¿qué nos puede comentar acerca de esta clausura? Mire, ahorita estamos muy contentos. El día de hoy llevamos la clausura de la generación 2011-2014. Estamos muy contentos porque por primera vez en la historia del CEBET 52 tenemos 546 egresados. Es un récord que a mí me toca anunciar, que no es trabajo mío, pero que a mí me ha tocado anunciar en esta ocasión. Es un trabajo de todos, de antiguos directores, porque esta generación ingresó precisamente en el 2011 y estamos contentos por ese motivo, ¿sí? ¿De qué especialidades se han egresado? Bueno, están egresando alumnos de electromecánica, de contabilidad, de laboratorista clínico, de soporte y mantenimiento y por primera vez de administración de recursos humanos. Sabemos que esta clausura ha sido diferente a años anteriores, puesto por algunos sucesos que sucedieron en días pasados. Usted en lo personal, ¿cómo se siente? Bueno, fue un shock para nosotros. La noticia, porque pues días antes, para ser precisos, el viernes antes habíamos tenido un evento con ellos precisamente. Uno de ellos, Vaca, iba a ser nuestro maestro de ceremonias. No quisimos ya mover nada y sí fue, sí nos consternó a toda la comunidad del CEBET 52, pero yo siento que ellos están aquí con nosotros y es por eso que se continuó y se les tomó en cuenta como si estuvieran presentes en el evento. En cuanto a asuntos académicos, ¿cuántos ingresos se esperan para este nuevo ciclo? Bueno, a nuevo ingreso estamos esperando 700 alumnos aproximadamente, que es lo que normalmente nosotros aceptamos. Aquí sí cabe hacer mención que de 3 años a la fecha hemos incrementado nuestra matrícula por retención. Cada vez menos alumnos se nos van y hemos estado trabajando con matrículas de 1.800 alumnos ya de 3 años a la fecha. Esto implica que el trabajo es fuerte para elevar el nivel académico
y estar alineados a las políticas del gobierno federal, donde, como comentaba en mi discurso, una de sus políticas es reducir la deserción en lo más que se pueda. Sabemos que los tiempos de examen de admisión ya pasaron, pero es probable que aún pueda haber oportunidad para algunos estudiantes. Sí, mire, nuestras fechas de examen de admisión es este viernes. Nosotros tenemos el examen de admisión el viernes y volvemos a hacer uno el lunes porque hay secundarias que tienen su evento el viernes. Por eso fue que se abrió una fecha posterior al viernes, que es el lunes, para aquellos que tienen su clausura el viernes. Entonces sí, todavía hasta mañana todavía pueden estar sacando fichas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y acaban de ver y escuchar las declaraciones de Salvador Alcaraz, subdirector encargado de el CEBET y 52 de esta ciudad de Zamora, en la cual ustedes escucharon, hablaba del aforo de este lugar. Si ustedes ven, lleva un aforo récord, como él decía, a partir de estos 3 años. Qué bueno que los estudiantes, que los jóvenes están aventurando a este mundo del conocimiento, a este mundo de estudiar. Esperemos que cada día sean más y esperemos que poco a poco estas cosas vayan mejorando. Esperemos que vayan aumentando las cosas. No sé si ustedes escuchaban que el señor Salvador hablaba sobre un incidente que se dio hace algunos días y habló de un alumno por ahí. Pues déjenme comentarles que ese incidente fue que 3 alumnitos de EFTA Cebetis se fueron el día del padre, el 15 de junio, a las playas de Lázaro Cárdenas, pues a celebrar su clausura, entre ellos el famoso Vaca, que fue el que mencionó ahí. Y de esos 3, pues 2 se aventuraron, no sé si ustedes conozcan las costas de Lázaro Cárdenas, 2 se aventuraron a ir a nadar al famoso Betula, este barco que se encuentra ahí encallado, para tomarse unas fotos. Los salvavidas de ahí ya les habían advertido que se encontraba un poco, por como dicen popularmente, picado el mar, que se encontraba con una marea muy fuerte. Ellos aún así se aventuraron a nadar y por desgracia 2 de ellos se los llevó la corriente y pues perdieron la vida, que como decía Luis Alberto Vaca, y al otro se llamaba Marco Antonio Gudiño. Ellos fueron los que perdieron la vida, se graduaban el día de hoy y como ustedes escucharon, pues hizo como si estuvieran ahí toda la ceremonia, pues hubo muchas lágrimas y así. Pero bueno, continuando lo del Cebetis, pues es una escuela que como ven está en crecimiento como todas aquí en Zamora y qué bien que todos los alumnos estén aventurando a seguir estudiando, claro que sí. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente nota. Nuestra compañera Elizabeth Manso, aprovechando que estaba por aquellos lados. Ah, ya me está saludando, aquí está Elizabeth Manso, que ya ven. La acaban de ver a las 8 de la noche en el rol. Si ustedes no vieron el rol, en unas horas estará en la página de www.tabando.com. Estaría en la página en los programas transmitidos anteriormente. Hablaron sobre un rayo de esperanza, sí, un rayo de esperanza sobre el anciano. Para el anciano, un rayo de esperanza para el anciano, esa institución civil que se dedica a cuidar a las personas de la tercera edad. Así que si ustedes no lo vieron, en unas horas estará dentro de la página de internet de www.tabando.com. Pero bueno, en lo que estaba, nuestra compañera Elizabeth Manso, aprovechando que se encontraba en ese evento y que había directores de varias escuelas, habló con la directora de la escuela UBASA, que es la Universidad del Valle de Zamora, Alma Angélica de la Madrid Olvera, se llama esta mujer, ya que como ustedes saben, esta universidad está a punto de abrir ciclo ahorita en el mes de agosto. Ella nos dio los pormenores de esta nueva institución educativa, que es pues la inscripción, las carreras, cómo ingresar a ella, a quién acercarnos, y pues todo lo necesario para que tú, que estás saliendo de la prepa, si quieres estar en esta universidad, pues te inscribas, claro que sí. Vamos a ver la nota. Nos encontramos con la licenciada Alma Angélica de la Madrid Olvera, directora general de la Universidad UBASA. Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, licenciada, ¿nos podría comentar o platicar un poco acerca del programa que trae la Universidad UBASA? Claro que sí, con mucho gusto. La Universidad UBASA abre sus puertas a partir del próximo mes de septiembre, en donde estamos ofreciendo 5 licenciaturas, 2 licenciaturas que son del área deportiva, que es la licenciatura en físico-constructivismo y fitness, y la licenciatura en educación física y deportes, además de las licenciaturas de administración, derecho y ciencias de la educación.
Todas las licenciaturas tienen una duración de 3 años y se cursan en 3 horarios, que es matutino, vespertino y nocturno. Y tenemos solamente la licenciatura en físico-constructivismo en un horario sabatino. ¿En dónde se encuentra ubicada? En Madero Sur 354. Ahorita por el momento estamos recibiendo ya las inscripciones en Madero Sur 639, en las instalaciones de Colegio Zamora. ¿Con quién dirigirse? Directamente en Colegio Zamora, en un horario de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 9 de la noche de lunes a viernes, o al teléfono 520-4952. Pues ahora la invitación a toda la comunidad, ofreciendo pues ahora sí todo lo que nos trae la Universidad de UVASA. Sí, algo que quiero recalcar es que nuestros programas académicos tienen una orientación enfocada a competencias, que lo que tratamos es de que desde un principio los alumnos involucrarlos en el área práctica de su licenciatura de estudio, de manera que sean competentes para el trabajo a partir de que inicien a estudiar con nosotros y que de alguna manera pues esto sirva para fortalecer y enriquecer su aprendizaje. Y esto lo aplicamos en todas las licenciaturas. Nuestros planes vienen actualizados, ya que en la licenciatura en Derecho ya tenemos dentro del plan de estudio las materias de juicios orales en materia civil, en materia penal también, y todas las prácticas a partir desde el primer inicio de clases. Muchas gracias, licenciada. Al contrario, muchas gracias y los invitamos a que pasen para darles mayor información. Así que ya tienen el dato de la nueva oferta educativa de la Universidad UVASA. Como ustedes saben, entra esa nueva carrera que ha sido un boom aquí en Zamora, que es la de físico-constructivismo y fitness, como ustedes ven. Ya me estaban diciendo aquí en producción que la directora ya aparecía así como maestra de ese tipo. Pero no se trata, ustedes saben que como dicen, cuerpo sano en mente sana. Así que esta es una de las carreras que ofrece la UVASA, además de las que ya tiene ahí. Recuerden, la ficha no se saca en las instalaciones de la universidad, ya que todavía no están acondicionadas, se sacan en las instalaciones del Colegio Zamora, que se encuentran ahí en la Medallita, el Templo de la Medallita, al otro lado de la calzada. Ahí está el Colegio Zamora, ahí puedes sacar tu ficha para que ya vayas a entrar en este próximo ciclo escolar, porque pues ya ves que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. Recuerda que las carreras ahí duran solo 3 añitos, como ven. Así que tenemos una oferta educativa muy amplia en Zamora, tenemos varias universidades preparatorias, pues ya ven, acaban de ver la cápsula de la UVASA, tenemos la Universidad de Zamora, tenemos la UNIVA, la UNIVER, la de Derecho, tenemos el Colmich, tenemos la Vasco de Quiroga, acaba de anunciar hace algunos meses que tendrá aquí instalaciones para este ciclo escolar, así que tenemos otra. Si quieres estudiar enfermería, tenemos una escuela de enfermería aquí en la ciudad de Zamora. Tenemos una extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la que dan medicina. Además, en los próximos meses se puede inaugurar la otra extensión de la Universidad Michoacana con más carreras. Así que también, si quieres saber la oferta educativa, no dudes en entrar aquí en Tabandú y preguntarnos a nosotros. Te podemos conseguir toda la información desde colegiaturas hasta qué carreras. Puedes decirnos, quiero estudiar esto, te investigamos en qué universidad se encuentra y cuál es la colegiatura y cuál es la inscripción, claro que sí. Me están preguntando que en qué universidad estoy yo. Pues se los voy a decir, yo estoy en la Universidad de Zamora, ya saliendo de octavo semestre, ya casi acabo la carrera. Ya aquí aplaudiendo el productor. Ya casi acabo la carrera de la Universidad de Zamora en Ciencias de la Comunicación. Así que ustedes saben que aquí la oferta educativa en Zamora es amplia. Somos una ciudad que les puedo decir, hasta si quieren después me piden la lista, tenemos aproximadamente 15 universidades en la ciudad de Zamora. Imagínense qué ciudad tan llena de estudiantes tenemos, hay que darnos cuenta de todo esto y lo que representa para esta ciudad de hombres ilustres, claro que sí. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Hablando de oferta educativa, vamos a seguir hablando de oferta educativa. Aquí les tengo este cartelito, que como ya les decía a ustedes, se les va a hacer familiar estos días porque lo estamos anunciando, ya que es una
¿cómo les puedo decir? Una buena causa, ya que pues es de la Casa de la Cultura del Valle de Zamora, es lo que nos da nuestro gobierno municipal, que son los cursos de verano del año 2014, que empiezan el 14 de julio y se acaban el 8 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas aquí en la Casa de la Cultura. Para más informes, marca el 51-20811, repito el número 51-20811, o si no, puedes ir a las instalaciones de la Casa de la Cultura en la calle Primavera, esquina con Virrey de Almanza, sin número, ahí frente a la Plaza del Espíritu Santo. La inscripción es de 50 pesos y la mensualidad es de 300 pesos. Para todos los cursos, excepto un curso interdisciplinario que será de pintura, teatro y cuentos, ese costará 600 pesos. Los demás cursos, claro que sí, inscripción 50, mensualidad 300. Los cursos son de pintura, otro de dibujo, trazo, luz y sombra, de artes plásticas, este incluye modelado, títeres, pintura con textura y reciclado, otro de piñatas, escultura y modelado, otro de foto artística y edición. Además, si tú vas en secundaria y vas un poquito mal en matemáticas, habrá uno de matemáticas nivel secundaria, además habrá otro de jabones decorativos, otro que se llama Jugando y Aprendiendo a Nutrirme. Imagínense qué importante la nutrición en los niños mexicanos, que como ustedes saben estamos llegando a un nivel de obesidad muy grande en nuestros niños. Este taller es para ellos, para que aprendan a nutrirse de una manera saludable. Habrá otro de manualidades diversas y moldeado con barro, como ven. Esa se antoja, ¿verdad? Así como para aprender a hacer las esculturas de barro. Sabemos que Michoacán es un lugar lleno de esculturas. Y otro de decorando botellas, para que hagan botellas y las regalen en los cumpleaños y todo eso. Así que si no tienes que hacer estas vacaciones, miren qué cerquita me veo. Si no tienen que hacer nada estas vacaciones, pues ustedes ya saben, váyanse a estos cursos de verano que son para los chiquitines que quieran hacer algo en vacaciones, que no quieren estar en su casa, que la verdad me están diciendo aquí que sí son pocos, ¿verdad? Porque todos quieren estar en su casa, pero ya saben, hay que echarle ganas a esto. Cada vez que se aprende algo nuevo, puedes tener tantas experiencias aprendiendo a hacer esto, aprendiendo a hacer tantas cosas. Así que, pues no pierdas la oportunidad, date una vuelta por la Casa de la Cultura del Valle de Zamora para que tú puedas ver todos los cursos y las oportunidades que tienen para ti en este lugar. Así que ya tienes que hacer en estas vacaciones, porque pues ya con las clausuras y todo esto, ya sabemos que la mayoría de todos los estudiantes, excepto algunos que están en cuatrimestre, ya salieron de vacaciones y ya la mayoría entran hasta agosto, algunos hasta septiembre, como ven. Así que tenemos todo el verano para hacer algo, no solo estar en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos como que también tenemos que mejorar, que aprender algo, algún oficio o algo así. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Como ustedes recuerdan, en los días anteriores, la estructura del organigrama del municipio de Zamora, del ayuntamiento de Zamora, cambió. Así que pues, Tabando se dio la tarea de ir a hablar con estas nuevas personas en el cargo, así que nuestra compañera Elizabeth Manso fue a hablar con el nuevo secretario municipal de Zamora, Ramón Ceja, y pues fue a enterarse de las labores que tiene, a enterarse de lo que hace la secretaría, y pues a ver cómo está este nuevo panorama dentro de este cambio en la estructura orgánica del ayuntamiento. Vamos a ver la nota. Nos encontramos con el licenciado Ramón Ceja Romero, el nuevo secretario de Ayuntamiento de aquí de Zamora, Michoacán. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Antes que nada, licenciado, cuéntenos cómo se siente con este nuevo nombramiento. Bueno, ha sido un honor para mí que la alcaldesa, la señora Rosailda Abascal, nos haya invitado a participar dentro de este proyecto de la administración municipal. Y el encargo, bueno, pues es un honor representarlo, pero también sabemos de la responsabilidad que estamos adquiriendo, del compromiso que tenemos y el compromiso que nos ha pedido la señora Rosailda para con toda la ciudadanía. ¿Qué actividades son las que se realizan dentro de este campo? Aquí la función principal es coordinar las reuniones de cabildo, coordinar todas las comisiones que son encomendadas a los directores, a los regidores, y auxiliar a la alcaldesa en su función de administración municipal.
¿qué expectativas personales tiene usted al ejercer este nuevo cargo? La expectativa es poder dar el servicio que la ciudadanía requiere, lo que nos está pidiendo precisamente la señora Rosalinda Abascal, que tengamos mucha atención y que atendamos muy sensiblemente a toda la ciudadanía. Yo creo que si cumplimos con esta función, estaremos entregando al fin de esta administración municipal buenos resultados. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues nada más agradecer públicamente a la señora Rosalinda por su confianza, al Cabildo en pleno por haber hecho la ratificación, y a la ciudadanía en general, pues a ponernos a sus órdenes, como siempre, donde hemos estado. Nos gusta servir a toda la ciudadanía, que se acerquen, y vamos a tratar de apoyar dentro de lo posible en cada uno de los asuntos que aquí se nos encomienden. Muchas gracias. A usted, gracias. Así que ustedes acaban de ver esta nota en la que habla el nuevo secretario municipal de este lugar de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora. Como ustedes saben, estos cambios pues se dieron por, no sé, para bien del municipio. Eso esperemos. Esperemos, pues le deseamos toda la suerte, que tenga muy buena suerte, mucho éxito sobre todo a este nuevo secretario municipal, ya que de este equipo depende que nuestra ciudad mejore, depende que nuestra ciudad avance. Bueno, no exactamente de este equipo, no solo del equipo más bien, sino también de todos los ciudadanos zamoranos, que cumplamos con todas nuestras responsabilidades de ciudadanos y que pues estemos, ¿cómo las puedo decir? Que hablemos, recuerden que la mejor vía para solucionar cualquier problema es la vía del diálogo, claro que sí. Y pues esperemos que estos cambios sean para bien, que estos cambios hagan un mejor Zamora, que las obras mejoren, que haya más obras, que haya más compromisos cumplidos, porque les puedo decir una cosa, el ayuntamiento, claro que sí, como todos los ayuntamientos, está trabajando. Pero cómo nos lleven de denuncias ciudadanas aquí en Tabandó sobre tantas cosas que faltan aquí en el municipio. Esperemos que este nuevo secretario y este nuevo organigrama del ayuntamiento nos escuchen a todos Zamora, para que poco a poco todos estos problemas se vayan yendo al pasado, se vayan solucionando. Como ustedes recuerdan, pues hemos tenido denuncias desde el kinder de Emilia Ferreiro hasta lo de la 20 de noviembre, esquina con Ferrocarril, desde lo de este lugar donde se encontraba esta panificadora a nivel nacional, que ahorita ya está abandonado y que se hace un charco y que es una, ¿cómo les puedo decir? Es un foco para que se haga el dengue. Esta denuncia es muy curiosa porque les puedo decir que es la única denuncia a Tabandú, la única que todavía no se cumple, pero ahí estamos, fíjense, yo sé que todavía no se cumple porque Tabandú ahí está, estamos al pendiente, estamos pasando casi diario, obvio no grabamos diario porque imagínense, que diario vieran lo mismo, pues no, ¿verdad? Pero estamos viendo que se esté cumpliendo, de todas maneras estamos yendo a la presidencia a recordarles, ¿saben qué? Falta esto, para que se pueda hacer esto, porque este foco de dengue, pues como si se fijan, últimamente ha estado lloviendo mucho aquí en la ciudad de Zamora y este foco de dengue pues está muy fuerte, ya que poco a poco está creciendo este encharcamiento, casi alberca por decirlo así, porque la verdad ya está muy profundo y se puede propagar esta enfermedad, este mosquito, así que lo que pedimos es que se desasolve el lugar, ya sea por las autoridades municipales o por los dueños del local o por ambas instancias, que se desasolve el lugar, ya que pues en parte es muy peligroso porque muchos piensan, sí, claro, es que yo no vivo en esa colonia, pero recuerden que los mosquitos vuelan muy lejos, se hacen en la colonia y se pueden propagar por toda la ciudad, y como es tan grande, si ustedes lo pudieran ver en las cámaras, pues créanme que en las cámaras las cosas se ven de menos dimensión de lo que son, pero pues imagínense, es una entrada como de ¿qué? 4 metros por otros 4 o algo más y está llena de agua. Así que ustedes ya sabrán cuál es el problema, porque hasta los niños de ahí alrededor se llegan a meter ahí a jugar y es agua sucia, agua estancada. Y más con estas últimas lluvias ha estancado más agua. Así que esperemos que el Ayuntamiento Municipal, con este nuevo organigrama, pues haga caso a esta pequeña denuncia que tenemos aquí en Tabandú, que es la única que no se nos ha cumplido. Eso sí les puedo decir, el Ayuntamiento escucha. Así que si tú tienes alguna denuncia, ya sabes cómo contactarnos. El teléfono es 520-5757, es teléfono fijo. O si no, por el Facebook, arroba, fíjense, ahí iba a decir como el Twitter.
el de Facebook, Informativo Tabandú o tabandú.com. En cualquiera de esos dos Facebook nos pueden contactar para cualquier denuncia ciudadana. Hemos comprobado en estos casi 2 meses de transmisiones que sí nos escuchan las autoridades, que sí nos están viendo las autoridades de aquel. Y si no nos escuchan, pues nosotros vamos allá a decirles en persona, claro que sí. Porque pues Tabandú, como siempre he dicho, en estos casi 2 meses es tuyo, porque tú haces Tabandú. Aquí nosotros nos vemos, aquí siempre tenemos una cita. Y hablando de citas, mañana no se pueden perder a las 8 de la noche, Noche de Tabandú, con 2 nuevas conductoras guapísimas, 2 conductoras encantadoras que les van a encantar. Les puedo decir sus nombres, son Teresa y Vianey, hasta ahí. Los nombres son Teresa y Vianey. Y pues a ellas pues van a ver que les va a encantar su forma de conducir. Y pues mañana empieza Noches de Tabandú a las 8 de la noche. Y esta noche acaban de ver a las 8 también El Rol. Como dirían las chicas, el lugar de tu expresión. El Rol lo acaban de ver, hablaron de Un Rayo de Esperanza para el Anciano. Te recuerdo que cualquier programa que ya hayamos transmitido se encuentra, o por ejemplo el caso del Rol, se va a encontrar en unas horas en la página, en esta página donde me estás viendo, en el programa, en la parte donde dice programas ya transmitidos, o si no, en el transcurso del día, en la mañana y los fines de semana, estamos transmitiendo las repeticiones de todo lo que vieron ustedes los fines de semana. Así que ustedes ya saben, si no vieron un programa, entren aquí también y lo pueden ver. Y como ya saben también, en unos días empezamos con Tabandú Radio. Aquí algunos metros, ya unos 4 o 5 metros de mí aquí enfrente están las instalaciones de Tabandú Radio. Ya está ahí pintadito Tabandú Radio y todo. Ya están haciendo las primeras pruebas. Tal vez esta noche o mañana en la mañana salgan las primeras pruebas para transmitir en radio. Y ya para empezar a dar la programación, poco a poco les iré yo dando la programación de radio y también los próximos programas de televisión. Y si tú tienes algún programa que tú quieras hacer, que tú quieras, no sé, salir y escucharte, que verte en tabandú.com, pues ya sabes cómo contactarnos. Aquí estamos abiertos para ustedes, nuestro público querido, nuestros cibernautas. Y déjame contarte también que el domingo Tabandú tiene preparados dos especiales muy especiales, valga la redundancia, claro que sí. El primero es sobre la escuela Schola Cantorum de Soledad Prado. Ellos hicieron su cierre de cursos, pero como son una escuela de música, una escuela de instrumentos, no es un cierre de cursos como cualquier otra escuela, sino que ellos muestran lo que aprendieron, muestran cómo tocan los instrumentos, algunos cómo cantan, imagínense qué gran concierto dieron. Tabandú fue a grabar, estuvieron las cámaras de Tabandú ahí, y pues se hizo un especial. Este especial se va a transmitir el domingo. Si quieren, el día de mañana les doy bien el horario. Será el domingo de la escuela Schola Cantorum de Soledad Prado, para que ustedes estén al pendiente. Y otro especial, el otro especial fue de lo que sucedió esta mañana, que ya vieron que las cámaras de Tabandú estuvieron ahí, que es sobre la graduación del Cebetis. Este especial será transmitido también el domingo, sobre todo lo que sucedió en la graduación del Cebetis. Tabandú la grabó. Además serán transmitidas, subirán al Facebook de tabandú.com todas las fotos de los graduados que Tabandú tomó. Así que si tú te graduaste hoy en el Cebetis, no lo olvides, en el Facebook de tabandú.com estarán las fotos en unos días. Además, el domingo se transmitirá este especial de la graduación para que te veas ahí como te veías con tu toga y tu birrete. Así que pues ya te puedes dar cuenta de todo eso. Y me dije, ya creo que están pensando, ay, otra vez volteó y se quedó así. ¿Les puedo decir por qué? Porque acá tengo a León de TV Films y me estaba diciendo que yo me puse así en una hojita, que yo les avisara que este lunes, pues van a ver TV Films a las 8 como siempre. Pero hay una pequeña sorpresa. Hasta ahí me digo. Hay una pequeña sorpresa para que ustedes estén al pendiente de TV Films, lo vean y vean esta pequeña sorpresa. Ya veremos de qué se trata, se los juro que ni siquiera yo sé de qué se trata. Así que recuerda, mañana Noches de Tabandú y obvio a las 9 Informativo Tabandú. Y pues ya los programas como El Rol que ya pasaron hoy los puedes ver en la página de internet. Además, el viernes es de Mujer y Talentos Tabandú. Pero bueno, vamos a seguir con la información, como que ya fue mucha plática también. Pues como ustedes saben, últimamente ha estado lloviendo mucho en la ciudad de Zamora en estos días. Como ustedes saben, tenemos algunos fenómenos meteorológicos en la costa. Y pues el clima, pues gracias a Dios se puede predecir el clima.
predecir parcialmente, porque ya ven que a veces las cosas no son así como las dicen. Pero de eso se trata, para tomar y extremar precauciones. Aquí tenemos el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Vamos a verlo. El ciclón tropical Elida continúa generando lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, con puntuales intensas en Jalisco, Michoacán y Puebla. Mientras tanto, Douglas seguirá alejándose del territorio nacional, manteniendo el potencial de lluvias fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas en el norte, noreste y oriente de México, debido a la interacción de un canal de baja presión con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Otro canal de baja presión provoca lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas sobre el sureste mexicano, con puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca. Se aproxima la onda tropical número 8, favoreciendo lluvias fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, se mantiene ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que alcanzan los 40 o 45 grados Celsius en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. Así que ya saben ustedes, extremar precauciones, como vieron en la tabla de lluvias, se esperan lluvias muy intensas para el estado de Michoacán. Este pronóstico fue de la mañana. Te puedo decir que Elida ya es remanente, ya no es tormenta tropical, ya se degradó a solo una baja presión. Y pues Douglas ya está más alejado, ya se encuentra un poco más allá alejado de nuestras costas. Pero aún así, Elida continuará dando lluvias porque aunque son remanentes, siguen siendo nubes con lluvia y pues va a seguir lloviendo. Como te diste cuenta, va a llover en toda la República Mexicana, menos en cuatro estados, que son Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora y Chihuahua. Ahí va a ser un calor de 40 a 45 grados, pobrecitos, ¿verdad? Pero aquí en Michoacán, vámonos aquí a Zamora. Va a llover también el día de mañana, así para que tú también estés prevenido con tu paraguas, con tu chamarra y todo eso. A extremar precauciones, claro que sí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya son las 9:30 de la noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas un excelente jueves, ya casi llegamos al fin de semana, claro que sí. Que tengas unas excelentes vacaciones si estás en vacaciones. Y síguenos viendo aquí. Recuerda que mañana tenemos una cita a las 9 de la noche aquí por www.tabandú.com. Muchas gracias. Mi nombre es Omar Rivera. Nos vemos el día de mañana.